amanece hoy calle entero y cuando pulso mil maracas vibran sus cuerdas y el alma mía para cantarte mi andeta. No han de perderse tus tradiciones ni las leyendas que oí contar a viejos ventos en los yerbales mientras mis versos pueda rimar. Por más que el tiempo de mis andanzas pueda llevarme lejos de ti, como la novia que no se olvida buscando amores volver a ti, pa' entreverarme con los paisanos y hablar con ellos en guaraní, y ante el floreo de una acordeona pegarle un grito, yo soy de aquí. Cuando pulso mi maracas vibran sus cuerdas y el alma mía para cantarte mi andeta. No han de perderse tus tradiciones ni las leyendas que oí contar a viejos menchos en los yerbales mientras mis versos pueda rimar. Por más que el tiempo de mis andanzas puedan llevarme aquí, como la novia que no se olvida buscando amores volveré a ti, pa' entreverarme con los paisanos y hablar con ellos en guaraní, y ante el floreo de una acordeona pegarle el grito, yo soy de aquí.
Bueno, estamos felices. No sé hace cuánto que no tocamos con público. El 23 de septiembre hicimos un streaming el día de mi cumpleaños, pero como es tan bella la sensación de sentirlos ahí, de encontrarnos y de buscar juntos, como decía Atahualpa, la sombra que el corazón ansía, estar y acompañarnos en este momento. Así que muchas gracias por venir y una alegría enorme de arrancar el año y de poder estar acá juntos tocando música en vivo con el maestro Marcos Villalba en la percusión, con el señor Diego Arolfo de Coronda Santa Fe en la guitarra y en la voz, y de Santiago del Estero el maestro Pablo Farad, maestrísimo del violín. Nada, vamos a tocar música, creo que ya ese feedback pasó y bueno, hemos perdido el timing, uno se siente medio torpe, como que está medio como estamos tocando encerrado en nuestra casa para un televisor, para una computadora o para un teléfono, y de golpe estamos acá respirando, mirando este cielo maravilloso, y estamos muy, 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 muy felices. Que disfruten de esta música que vamos a tocar de todo corazón. ¡Viva el chamamé! El chamamé como un yeroquín en boé, que quiere decir un rezo que se baila, un baile que se reza, hermoso a la pronunciación de la UNESCO, y bueno, es una tradición que atraviesa toda la Argentina, no tiene que ver solamente con Corrientes o con el litoral o con Misiones, sino nos atraviesa a todos en el conurbano, en la Patagonia, en cualquier lugar de la Argentina. Somos atravesados por la música de Coco Marola y por la tradición del chamamé y por los nuevos compositores. Así que estamos muy felices y es una manera más que es como esta pronunciación nos invita a volver a mirarnos de qué pedazos estamos hechos, de qué estamos hechos nosotros como sudamericanos, como argentinos. Y entre todos esos pedazos hermosos del tango, de la chacarera, de la samba, de la milonga, también está el chamamé, y bueno, bienvenido sea, lo celebramos, y la mejor manera de celebrarlo es con la música. Muchas gracias y vamos a tocar. Thank you.
Bueno, además de estar ustedes acá presencial con sus distancias protocolares y toda esa cuestión, hay un montón de gente que a través de internet está viendo desde muchos lugares de la Argentina, están conectados. No sé, mi hermano desde Oberá Misiones me dijo, bueno, voy a estar mirando, voy a estar ahí, como un montón de gente de muchos otros lugares de la Argentina que querían escucharnos y que nos pueden escuchar. Y en estos días me escribió una señora por internet y me dice, mi papá se llama José Alfredo Leiva del Sombrero Corrientes, dedícale un chamamé a mi papá. Entonces yo me anoté su nombre y le quiero dedicar este chamamé, pero es como si se lo dedicara a todos los provincianos que están extrañando su lugar y que no pueden viajar, que no pueden encontrarse con la gente que aman, con la gente que quieren. Entonces, a veces la virtualidad es una pequeña herramienta como para estar un poco más acompañados en este momento tan particular del mundo. Así que para don José y para todos esos provincianos o la gente de la ciudad que quisiera verse más seguido con sus seres queridos. Así que Villa Guillermina, este chamamé que habla del norte de Santa Fe, cantado por un santafesino, y después algunas cosas santafesinas también ahí van a sonar, porque bueno, somos como un grupo bastante federal, Santa Fe, Santiago del Estero y la provincia de Buenos Aires, con hijos de chaqueños, así que ahí va, Villa Guillermina. ¿Qué? ¡Vamos! Una esperanza, esos amigos, recuerdos de la infancia, esa maestra que bien me aconsejó. ¿Cómo olvidarte, oh Villa Guillermina? Si este tu cielo es tan azul divino y las estrellas aún más fulgurante, el manto eterno que cubre mi orfandad. Yo soy uno de tus hijos que en la distancia siempre recuerda, y aún escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertaba las mañanas el trinar de pajaritos, el arroyo, los amores. Fue testigo de mi adiós.
coplas voy floreciendo y en coplas le cantaré. Florezco como el aroma porque soy de Santa Fe. Yo he recorrido esta tierra orillando el Paraná, donde amanecen los ceibos besando el jacarandá. Qué linda que mi tierra, provincia de Santa Fe. Yo habré de seguir cantando y cantando moriré. Solo tengo por fortuna mi guitarra y mi cantar, pero me sobra coraje para cantar y soñar. Le ando cuerpeando al silencio este modo de existir. El río parece manso y yo sé bien que no es así. Qué linda que es mi tierra, provincia de Santa Fe. Yo habré de seguir cantando y cantando. Se dura cuando no alcanzo el jornal. Me consuele la riqueza de la flor del litoral. En el medio del camino no me voy a empantanar. Nunca falte un compañero que esté dispuesto a empujar. Thank you.
Marcos Villalba. El tren ya se aleja y ella se va yendo con rumbo lejano. Y yo que me quedo mirando el pañuelo que vas agitando. Qué triste momento al ver que te alejas, quién sabe hasta cuándo. Y ya no seremos aquella pareja, supimos amarnos. Beatriz, tu ausencia me mata, muchacha del alma, vuelve junto a mí. Beatriz, qué triste que es todo, que sin tu presencia yo quiero morir. Volver. Así la nostalgia se irá para siempre y seré muy feliz. Beatriz, tu ausencia me mata, muchacha del alma, vuelve junto a mí. Beatriz, qué triste que es todo, que sin tu presencia yo quiero morir. Volver, que así la nostalgia se irá para siempre y seré muy feliz.
Diego Arolfo, Pablo Farad, Marcos Villalba.
Que este 2021 se cumplen 100 años del gran maestro, que lo tocan en todo el mundo. ¿Cómo no lo vamos a tocar nosotros, que somos del interior, al gran maestro Astor Piazzolla, que cumple 100 años de su nacimiento? Thank you.
Super. Diego Arolfo en la guitarra y en la voz. El maestro Pablo Farate en el violín. Marcos Villalba en la percusión. Muchas gracias. Nuestro ingeniero de sonido, el señor Daniel Hernández, al frente. Nuestro ingeniero de sonido en monitores, Edu Herrera. El jefe de escenario, el señor Mario Chicho López. Muchas gracias. Daniel González en la producción. Mariela Bond con todas esas imágenes ahí en las pantallas, esos paisajes y todas esas imágenes que tanto tienen que ver con esta música. Bueno, a todo el equipo, a todo el equipo técnico de Tecnópolis, a su jefe de escenario, a la gente de las luces, del sonido, a toda la gente de producción de Tecnópolis, gente y familia maravillosa que conozco a muchos del canal Encuentro y ahora trabajan también aquí en esta producción. Bueno, a todo Tecnópolis, por este espacio para que podamos venir a tocar los músicos que tenemos tantas ganas y que es tan frágil nuestra situación y que necesitamos más escenarios como estos. Así que, y a ustedes espero que la hayan pasado bien. Más allá del momento que nos toca vivir a todos, no perdamos la perspectiva de los regalos que recibimos en el ahora, de poder respirar, de poder caminar, de poder ver, de poder hablar, de poder estar cerca de la gente que amamos. Y no perdamos la empatía y la conexión con los que realmente están afligidos, con los corazones afligidos, con tantas personas que realmente no están pasando, que la están pasando mucho peor que nosotros. No perdamos esa conexión y podamos poder construir una comunidad mucho más solidaria y con más empatía. Y nada, un abrazo enorme para todos, para los que están aquí, para los que están desde cualquier lugar del mundo o de la Argentina conectados, viéndonos. Un beso para toda mi familia y para todos, a cada uno. Gracias por ser tan generosos, por acompañarnos a nosotros también desde las redes, desde el Instagram, de escribir, de estar atentos por donde está pasando uno y bueno, nos acompañamos entre todos. Así que son pequeños gestos y acciones que hacen de que merecemos pisar este suelo tan hermoso que es nuestro país y en nuestra patria. Un abrazo enorme y nos vamos ahora. Espero que la hayan pasado bien. Buen domingo, buen sábado. Pensé que iba a estar cansadísimo y no saben las pilas que tengo. Tremendo. Wow, tremendo. Maestruli. El show tiene las toras. Thank you.